Bienvenidos nuevamente. Comenzamos con la unidad 2. En esta unidad estudiaremos los conceptos relacionados a las expresiones algebraicas. En esta primera parte nos enfocaremos en el estudio de las expresiones algebraicas enteras, conocidas con el nombre de polinomios. Una expresión algebraica es toda expresión matemática en la que se combinan operaciones entre letras y números. Estas letras representan cualquier número real y se denominan variables. Recuerden que, para poder clasificarlas, es necesario analizar las operaciones que afectan a dichas variables. Así, las expresiones algebraicas se dividen en dos grandes grupos, racionales e irracionales. Son irracionales si, además de otras operaciones, la variable está afectada por raíces. Las expresiones racionales, a su vez, pueden clasificarse en fraccionarias si la variable aparece afectada por división y enteras si la variable aparece afectada solo por adición, sustracción, multiplicación y potencia de exponente natural. A continuación, les presento un ejemplo de cada tipo de expresiones algebraicas. Tengan en cuenta dos observaciones. Primero, nosotros estudiaremos las expresiones algebraicas racionales enteras y fraccionarias. Segundo, en este curso se analizarán expresiones algebraicas con una sola variable. Es importante recordar que las expresiones algebraicas racionales enteras comúnmente son denominadas polinomios. A continuación, les presento la expresión general de un polinomio, como así también el nombre que reciben según el número de términos que presentan dichos polinomios. Comenzamos analizando algunos conceptos importantes acerca de los monomios. Todo monomio presenta dos partes, el coeficiente y la parte literal. El número de factores literales que presenta el monomio se denomina grado del monomio. Aquí les presento varios monomios. Solo dos de ellos presentan la misma parte literal. Todos aquellos monomios que presentan la misma parte literal se denominan monomios semejantes. Es momento de recordar el grado de un polinomio. Para ello deberán calcular el grado de cada término, puesto que el grado de un polinomio está definido por el término de mayor grado. También podrán ordenar a un polinomio según las potencias de la variable. El ordenamiento puede ser en forma creciente o decreciente. Para algunas operaciones es necesario completar el polinomio. Para ello, debemos observar cuáles son las potencias de la variable que no aparecen a partir de la potencia que le da el grado al polinomio. Recuerden que para completarlo se utiliza como coeficiente el cero. También necesitamos tener en cuenta el nombre de dos coeficientes importantes. El primero es el coeficiente principal, que es el coeficiente de la potencia que le da el grado al polinomio. El segundo es el término independiente, que es el coeficiente del término de grado cero. En este ejemplo podrán observar cómo se completa y ordena en forma decreciente el polinomio dado y cuál es su coeficiente principal y su término independiente. Para fijar conocimientos se presenta un segundo ejemplo. Es momento de recordar las operaciones con monomios y polinomios. Comenzamos con la adición de monomios. Puede ocurrir que los monomios a sumar sean semejantes o sean no semejantes. En el caso de ser semejantes, el resultado será un monomio semejante a los dados. En caso contrario, la adición queda expresada y el resultado será un polinomio.
Para sumar polinomios será más sencillo usar la disposición práctica, ubicando un polinomio debajo del otro y teniendo en cuenta los términos semejantes. También es importante que observen que si bien no es obligatorio ordenar y completar los polinomios, hacerlo ayuda en la operación. Les propongo analizar otro ejemplo de adición de polinomios. Si se quiere restar dos polinomios, es necesario definir polinomios opuestos. Para obtener el polinomio opuesto a otro, se debe cambiar los signos de todos los términos del polinomio dado. Luego de saber el concepto de polinomios opuestos, para restar dos polinomios, se le suma al primero el opuesto del segundo. Se utiliza también la disposición práctica. Les propongo analizar otro ejemplo de sustracción de polinomios. Continuemos recordando la multiplicación de monomios. Para realizar esta operación es necesario tener en cuenta que el producto de potencias de igual base da por resultado otra potencia que tiene la misma base que las potencias dadas y el exponente se obtiene sumando los exponentes de dichas potencias. Por lo tanto, para multiplicar monomios se multiplican los coeficientes y las partes literales. Para multiplicar monomio por polinomio se debe aplicar propiedad distributiva de la multiplicación respecto de la adición y sustracción. Luego se reduce a multiplicación de monomios. Se presentan dos ejemplos. Para multiplicar polinomios también se aplica la propiedad distributiva, pero a diferencia de la operación anterior, será más fácil si se utiliza la disposición práctica para ir ordenando los términos semejantes que luego se deben sumar. Recuerden que, si bien no es obligatorio ordenar los polinomios, será de gran ayuda a hacerlo. Les propongo analizar un segundo ejemplo. Es importante analizar el resultado que se obtiene al multiplicar la adición por la sustracción de dos términos. Esta operación es un caso especial de multiplicación y su resultado se denomina diferencia de cuadrados. Este resultado nos permite tener habilidad para obtener el resultado sin necesidad de aplicar propiedad distributiva. Para dividir monomios, recordamos que el cociente de potencias de igual base da por resultado otra potencia que presenta la misma base que las potencias dadas y el exponente se obtiene restando los exponentes de dichas potencias. Luego se divide coeficientes y partes literales de los monomios dados.
Para dividir polinomio por monomio se aplica propiedad distributiva de la división respecto de la adición y sustracción. Luego se procede como división de monomios. Se exhiben dos ejemplos. Es hora de recordar la división de polinomios. Para ello, recuerden que el algoritmo que se utiliza es el mismo que utilizan para dividir números. Por otro lado, es importante tener en cuenta que en esta operación es obligatorio ordenar en forma decreciente los polinomios dividendo y divisor, y solo el polinomio dividendo debe estar completo. Puesto que la operación es un poco compleja, les propongo el análisis del siguiente video.